pública establecida de subcontratación del mantenimiento del sector eléctrico, una externalización de una actividad fundamental que desde hace ya varios años se viene desarrollando en el sector del transporte y distribución del servicio de la energía eléctrica, que ha provocado durante estos últimos años la continua precarización tanto de la seguridad del propio mantenimiento del servicio, provocando varias muertes por parte de trabajadores y trabajadoras del sector. Ha provocado también consecuencias, como veréis luego, gravísimas en el empleo, también, como no puede ser de otra manera, en las condiciones económicas y de las condiciones laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector, y por último un riesgo en el deterioro de la prestación del servicio tanto a empresas como a consumidores, a ciudadanos y ciudadanas, fruto de esta política de precarización. Aquí no nos hemos estado quietos durante todo este periodo de tiempo y vamos haciendo un poco batalla empresa a empresa con las distintas medidas que iban planteando, pero siempre aparece un denominador común, que era que en todas las memorias que presentaban dentro de los expedientes, el culpable o lo que producía que se tuvieran que tomar esas medidas, según nos alegaban las empresas contratistas, era que no se estaban cumpliendo las inversiones que Endesa había comprometido dentro de las licitaciones que había hecho. Por lo tanto, bueno, al final hemos decidido, igual que decidimos en el año 2010, de convertir esto en un conflicto de sector, porque entendemos que así debe ser. Es un mal que está acuciando a todas las contratas, por lo tanto entendemos que lo más correcto y lo más inteligente y la forma de conseguir un mayor impacto y por tanto también esperamos conseguir unos resultados satisfactorios para los trabajadores y las trabajadoras es hacer un planteamiento a nivel de sector y por eso hemos decidido pues plantear esta huelga de, en principio hacemos una primera convocatoria 5 y 9 y de horas extras, fijaros lo que estamos diciendo, porque hasta ahora se está cubriendo parte del servicio y de este servicio se está dando con horas extras de los trabajadores y trabajadoras, prolongando de manera excesiva la jornada laboral de todos los trabajadores. Con esto se está cubriendo hoy día el servicio y esto sucede pues porque Endesa, por ejemplo, no introduce dentro de los contratos de licitación que hace unas plantillas mínimas que garanticen el servicio que está pagando a las contratas. Si esto fuera así, tendríamos una estabilidad en puestos de trabajo y se garantizaría que como mínimo una determinada empresa, una determinada contrata para poder dar ese servicio necesitaría unas plantillas mínimas. Esto es un tema que llevamos reivindicando con más fuerza desde el año 2010, en el que vimos que los ajustes de plantilla ya empezaron a ser muy importantes y que hoy por hoy, como comentaba Javier, estamos hablando de que hay unos 1.200 trabajadores aproximadamente en el sector, pero estábamos hablando de que en el año 2010 había en torno había más de 2.200 trabajadores, con lo cual había un ajuste superior al 50%. ¿En qué está afectando esto? Bueno, pensar que los niveles de demanda energética que hay actualmente son los niveles que había en el año 2007. Esto quiere decir que si hay un repunte de la economía, que bueno, pues eso es lo que esperamos todos, si hay un repunte de la actividad, pues habrá un incremento de la demanda y hoy por hoy los trabajadores del sector lo que nos dicen es que las redes no están preparadas para soportar ese aumento de demanda que podría producirse. Estamos en niveles de 2007, pero las plantillas, como os decía, se han reducido en torno a un 50%.